Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Acá lo que tendremos será un partidazo en vivo para todos ustedes, el camino de estas eliminatorias. Olimpia de Paraguay contra Vélez Sarsfield. Bueno, señores, realmente es lo que yo pienso también, Fernando, que vamos a ver un lindo partido porque acá el que pierda se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial. Así que, señores, a demostrar lo grandes que son. Nos metemos rápidamente en el 11 local a guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo, y ya veremos lo que hacen adelante. Conozcamos a los titulares de Vélez. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Con tantos, sáquenle ustedes la cuenta, dólares, peso, euro, colones, patacones, lo que quieran, de aquí para allá, dan vuelta en el mercado de transferencia, me parece que se pierde un poco el verdadero sentido de este juego. Y la verdad que el amor verdadero es cuando sos amateur, cuando jugás, ganar solo por los colores. Muchos soñamos con esas cosas. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Qué bien lo cortó! Mantiene la pelota y se acerca. ¡La volea! La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, ¡qué fácil! Que se me dieron un peluchito. ¿Qué quieren que haga? Viene ahí para meterse en el trayecto. Si logra sacar este centro, que se cuide. ¡González! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Supera su marcador. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ahí va avanzando con la pelota. Han frenado un buen ataque. Bueno, esa sí tiene el centro. Lucas Jansson. ¡Buste! Señores, no hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Manejó bien el envío a portería.
Lautaro Gianetti. Alejando la pelota. Ahí se viene, lo va a tener. Necesita compañía, lo presionan. González. Ortiz. Ahí le pega. Rechace sin juego. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Tiro de esquina al centro del área. Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina. Lautaro Gianetti. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Va a reponer la pelota desde el costado. Iván Torres. Ahí tiene con quién apoyarse. González. Ortiz. Camacho. Rechaza el arquero y sigue el juego. A continuación el lateral. Han regalado la pelota. Si puede ser, desechando el peligro. Llueve el córner al centro del área. Ahí está, alejando el peligro. Esta no nos falla. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Y la verdad que acá vemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos, pero hay que darle mérito al que partía también, ¿no? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Matías de los Santos. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Lucas Jansson.
Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Pero la defensa logra frenar el peligro. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. A ver quién se queda con la bocha ahora. Atento que se viene la contra. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Buen centro. Atajador impresionante con el disparo y no más. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Lucas Jansson. Muy buena entrada, la pelota al costado. Mira si se tiene ahora la contra. Ahí va avanzando con la pelota. Centro al área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Fácil recuperación del balón. Señoras y señores, termina el ataque. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. La pelea y sigue en juego. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Ojo con este pase, ¿y ahora? Esto puede terminar en gol. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección, pero enfrente tienen a un gran arquero. Entra bien y la pelota sale disparada. Tremendo descuido de este jugador. Matías de los Santos. Lucas Jansson. Guarda que se viene una clara con este pase. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. González. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Se le fue el balón nomás. Cuidado con él, que puede ser. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Thank you.
Matías de los Santos. Y saca la pelota hasta el otro costado. Cuidado que puede terminar en gol. Llega bien para sofocar el momento. Gran presión en el ataque, ojo. Le pega ahora. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Córner al corazón del área. Está para el empate. ¡Gol! ¡Empataron todo! Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagan. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Matías de los Santos. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. En corto, enorme la categoría detrás de esa pelota. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Iván Torres, ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. ¡Esta es buena! ¡Parece buena! ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Iván Torres. Ortiz. González. Es bueno ese pase filtrado. Este centro termina sin peligro. Lautaro Gianetti. Ha frenado un buen ataque. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Y así le pega la pelota. Se ha lucido con ese bloqueo. Esto es penal, pero clarísima la mano.
pueden retomar la senda ganadora de nuevo. Vaya tajada, sacado un penal que no era fácil. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Gol! Preciso cabezazo lo mandó a guardar hasta el fondo. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Fuerte entrada. Sácale la roja, referí. Atentos con esto, que en el trámite del partido se puede poner en peligro la ventaja que llevan en el marcador. Bueno, la verdad, Fernando, que no sé si el resultado estará en peligro, pero van a tener que trabajar mucho. Y ahí va el centro. ¡Pégale, pégale! Apenas y con las uñas la manda fuera. Perdiendo el partido por 1 a cobrar el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Oportunidad desperdiciada, habrá saque desde el fondo. Llega cortando bien y recupera. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. El centro. El cabezazo, y no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Lucas Prato. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. ¿Será que se viene el gol ahora? Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Brillante tapadón!
buena pelota metido. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Mano clara, es falta. Víctor Salazar. Camacho. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Y míralo cómo va, no lo detienen. Ahí va la pelota en el área. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí, paso a paso, pase a pase. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Camacho. Ortiz. Un pase elegante, con clase. Atento que mira el arco. Tremendo el bloqueo. Brillante cambio de juego. Centro al área, muy congestionada. ¡Gol! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¡Están empatados! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. En la pizarra, la evidencia de este festival de goles, 2-2. Lucas Prato. Pero la defensa logra frenar el peligro. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Bien tapado ahí. ¡Mira la pelea! Se cruzó otra vez, la tapa de nuevo. Está bien parado para un centro al área. ¡Qué manera de atacar, Garán! Ortiz. Escucha, Fernando, el apoyo del público cada vez que este equipo recupera la pelota. Se va volando la primera parte, como ha volado también insultos con todas las letras del abecedario contra el árbitro. La hinchada en este segundo tiempo tiene que ser protagonista y olvidarse de lo que pasó en el primero.
El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos los pies. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Y ahí le pega. Mira ese tapador, una maravilla. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Se fue el peligro, no pudo ser. Pase bastante peligroso. ¡Ojo que tiene ganas! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El córner que llega al área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. González. Iván Torres. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. ¡Qué pase ha metido! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina al centro del área. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Fabulosa entrada acabamos de ver. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. Y así le pega la pelota. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? Atento, que parece buena. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Pita la falta, el árbitro ya se había decidido por dejar seguir. Y el árbitro que lo llama y le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, digo, porque la próxima te amonesto. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Hace bien para guardar esa pelota. Hasta parece fácil con un arquero así. ¿Puede creerlo? Otro tiro de esquina más.
Va la pelota desde el córner a la olla. Se termina el peligro con esto. No hay manera que le quiten la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Mira qué bombón que le acaban de sacar. Por favor, la posición adelantada, que no le está buena jugada. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Matías de los Santos. Lautaro Gianetti. Lucas Jansson. Bien, ahí quitando la pelota. González. Ahí va, buen pase. Buen corte, justo a tiempo. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Matías de los Santos. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies. Se viene solo ante el arco. Pega en el palo. Se corta hasta ir a mal la jugada. Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba del marcador, pero el arco dijo que no. Ya está todo preparado para que se realice el cambio. Víctor Salazar. Paciente trato del balón. Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Gran presión en el ataque, ojo. Iván Torres. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¡Se viene el centro! Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. ¡Cuidado, que puede terminar en gol! Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Chiqui Bauzat. Y es así como se frena el rival. Iván Torres. Camacho. Sergio Tálvaro. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina, quizás. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo.
Chiqui Bouzat. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Va por el gol de la restauración. ¡Gol! Cómo se nota que está acostumbrado a esta presión este jugador, ¿eh? Fíjate, ni le tiembla el pulso. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. Y el local no consigue dominar la pelota. Ahora parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido, pero hay que saber cómo manejar la pelota. Buena chance. Tremendo el bloqueo. Posibilidad de la contra, ojo. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Esto ya huele a empate. Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota. Ortiz. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Peligro en el pase, ojo. Despija la pelota y se jugará desde el córner. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Córner al corazón del área. Balón directo al portero sin problemas. En 20 minutos se termina todo. Cuidado con ese pase. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se empató todo! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá está. Y el arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! 3-3. Tiene una autopista por el lateral. ¡Gol!
imposible predecir el resultado después de la expulsión. Increíblemente, se están poniendo arriba. Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. ...4 a 3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Chique Bausat. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Chique Bausat. Lucas Prato. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se frustra el córner. Mantiene la pelota y se acerca. Lucas Prato. Maravilloso como lo tapa. Atento que se viene la contra. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Hace bien para guardar esa pelota. Ahí va la pelota en el área. Pudo cortar la jugada. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Buen disparo! ¡Gol! Curso maravilloso en el momento justo. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. A 3, alguien les dice que tienen que parar ya. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Ahí se viene y la va a tener. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Apenas por poco y no llega bien al fin y lateral. Chique Bausat. Esa pelota es buena, cuidado. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Bandera levantada, no había duda. Desde acá se veía clarísimo, fuera de juego. Está no metros, kilómetros adelantado. Ortiz. González. Camacho. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Córner que no va a ningún lado. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo.
Ahí está el árbitro asistente marcando esto que es un claro offside. Se viene un cambio en este equipo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Chiqui Bouzard. Chiqui Bouzard. Intentó un pase maravilloso y terminó regalándolo. Camacho. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Ortiz. Puede hacerlo. Ojo con este peligro de gol. ¡Gol! Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplían. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Chiqui Bouzard. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ha recibido el balón con la marca encima, no logra controlarlo y ahí se le escapa. Claro, se veía venir. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Sergio Tálvaro. Camacho. Ortiz. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Atentos, señores, que este no es un centro, este me parece que va derechito al arco. Fuera la pelota. Le pegó bien, pero no pudo ser. Chiqui Bouzard. Ahí va el arquero reventando la bocha. González. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Se abre camino sin problemas.
Le saca pintura el travesaño. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Penal, pero clarísima la mano. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Llueve el córner al centro del área. Ha dado una lección de cómo salir a buscar una pelota tras un córner. Ahí lo dejó sentado al rival. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Chiqui Bausat. Sergio Tálvaro. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Puede meter el centro, atentos. Apenas si tuvo trabajo para quedarse con la pelota. Chiqui Bausat. Entusiasmadísimo va al arco rival. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Chiqui Bausat. Y se va la pelota para saque de arco. ¡Con el remate! ¡Ha sido sensacional esta atajada! ¡Pitazo final y la fiesta del equipo visitante que acaba de comenzar en terreno ajeno! ¡Han pasado de ronda! Estos muchachos
si siguen jugando de esta manera en la próxima ronda, me parece que van a hacer mucho, pero mucho ruido, ¿eh? Es un gran equipo. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones y también ha hecho un gol. Y ha creado mucho peligro.